Ya puedes pagar los juegos que compres en gamershop.com.mx en cualquiera de las más de 10.000 tiendas OXXO del país. Lo único que tienes que hacer es elegir la opción de tiendas OXXO como método de pago. Te daremos un código de barras y una vez pagado, envíanos tu recibo a eShop@gamers.bg con tu información de nombre completo y número de orden. Y eso es todo. Te enviaremos los juegos hasta la puerta de tu casa. Rápido, fácil y seguro es comprar en Gamershop, que ahora cuenta con una opción más en tiendas OXXO. Ok, ya aquí estoy. Aquí estoy ya para iniciar este directo de Inside y probablemente el gran final. Creo que es un juego cortito por lo que he visto. Así que bueno, voy a intentar terminarlo. A ver, déjenme iniciar. Muchísimas gracias para iniciar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde antes de que comenzara. O sea, estaba aquí preparando el directo y me meto a ver que se viera o que iniciara el directo. Y veo aquí ya a gente comentando. Muchísimas gracias, desde antes de que iniciáramos. Ya estaba aquí Clayden, Alan, TMB22, Darío. Muchísimas gracias por haber estado desde antes de que comenzara. Muchísimas gracias a todos ustedes. También una disculpa si se oyen ahí unos niños de fondo, pues es que hay unos chamacos que están jugando, que de verdad luego desesperan bastante, personalmente. Y bueno, eso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Bueno, a todos los que están, mejor dicho. También quería comentarles que en este directo voy a hablar un poquitito sobre YouTube, sobre el apoyo, sobre todo eso. Ahorita voy a comentarlo. A ver, dice una canción de Alan Walker, no, sí, bien que empezó. Darío, sí. A ver, dice ya Gamer, deja de hablar. Ah, sí, te quité le quité el moderador a Alan porque solamente quiero tener un moderador en el canal, así que por eso. Nada más quiero tener a uno. Oye, ¿no me avisaste por Twitter? Dice Darío. No lo avisé. ¡Ah, es cierto! Gracias por recordarlo,
por acordarme Darío. Déjenme avisar por Twitter que iniciamos con el directo. Y después pues ya damos inicio. Pero como digo, voy a hablar un poquito sobre eso del apoyo y también sobre YouTube. Y más que nada por el video de ayer. Ya verán. Ya verán a lo que me refiero. Déjenlo, pongo. Dice Darío, sí, lo que hablamos vía Twitter. Sí. Ahorita lo comentaré. Dice que este estará súper bueno. Sí, ahorita lo comento. Además es un juego que es bastante bueno. Me sorprendió. Yo pensé que el primer video y en general los episodios que iban a hacer esta serie no iban a ser tan apoyados, pero la verdad es que fue muy apoyado el primer episodio con más de 100 visitas. Y muchísimas gracias. Y que no me las quitó YouTube, ¿saben? Porque YouTube me está quitando. Aunque todos estamos llegando a más de 100 visitas, pues YouTube me las quita luego. A ver, dice. Va, déjenle, pongo en Twitter. Gran final de Insta. Uy, que se me cae. Dice Gamer, ¿sabes que pudiste haber avisado antes? ¿El qué? Dice Darío Gamer, se te acabó el plus. Gamer, se me acabó el plus desde hace bastante. Desde hace más de un mes, antes de que. Antes de. No. Después de que dejara un ratillo los directos. Dice Alan, Darío, silénciame. Dice Darío. Digo, dice Darío, esto se va a descontrolar. Ok. Empecemos ahora sí. A ver si ya lo publiqué en Twitter. Y listo. Muchísimas gracias por avisarme. Y bueno, pues ya po podemos dar comienzo. Primero voy a poner el juego. Ya saben, si algo va mal, si algo se oye más, si algo se oye menos. Déjenlo ahí en los comentarios, por favor. Insider. Iniciar. Es que no salía. O sea, sí lo tengo instalado, pero no me salía en la barra. Vamos, bueno, deja ponerle iniciar y listo. 10%. Ahí está. Para iniciar el videojuego que me encantó. Me encantó desde que lo iniciamos. Dice Clayden, esto se va a descontrolar. Ayuda. Dice Darío, pinche YouTube. Un día tenía 62 visitas y el día siguiente tenía 40. Fíjense, el último directo que hicimos que fue hace una semana. Bueno, de videojuegos. Fue hace una semana y recibió 110 visitas y me lo bajó hasta 49. Según yo me lo había bajado hasta 50, pero no, ya me lo bajo más. No entiendo ya nada. Yo de verdad que esto me está desesperando cada vez más YouTube. Bueno, ya voy a comenzar. Ahorita que estamos aquí en el cargando, voy a comentar algo sobre el video de ayer. Primero quiero decir que creo que no se publicó bien. Creo que a muchos les avisó, o que siempre ya sé que YouTube les avisa muy tarde de los videos y todo eso que subo ya, pero bueno, ya saben ustedes que yo subo que aviso con antelación en los directos qué videos voy a subir y ya saben que los subo siempre a las 12 de la tarde. Así que bueno, eso para empezar, pero sé que YouTube no les avisa cuando lo subo. Déjenle pongo pausa, quiero avisarlo desde el inicio. Sé que no les avisa YouTube. A mí es una bronca que no saben cuánto me molesta. También sé que no, luego no los publica bien. Creo que el de ayer no se publicó bien. Iba muy mal. O sea, supuestamente cuando lo subí tenía 7 visitas. Lo vi como 2 o 3 horas después. Bueno, o sea, no lo vi, pero vi cuánto iba de visitas y todo eso. Y me salió igual. 7 visitas y 0 likes y 0 dislikes, ¿no? Y cuando en realidad tenía otra cantidad de visitas. Y eso también me estaba molestando, ¿no? Y también pues eso por una parte, también ya sé que YouTube no les avisa y todo eso, pero también me gustaría que si pueden o si quieren ver los videos y para que YouTube no les haga este tipo de cosas, pues tienen dos opciones, bueno, tienen varias opciones, si quieren
ver los videos cuando los saco, o que no se pierdan en ningún video, porque probablemente también se hayan perdido de algunos videos que he subido, porque esta semana subí dos videos, un directo, este es el segundo directo de la semana, o sea, dos directos y dos videos. Tienen varias opciones. Por ejemplo, en la descripción tengo una app para que ustedes la instalen en su navegador de internet de la computadora. No sé si se puede en celular, pero voy a intentar también que se pueda para celulares. Voy a buscar a ver si hay una aplicación para hacerlo para celulares y que les avise esa aplicación, porque YouTube ya saben cómo va. Aunque tengamos la campanita, aunque tengan la campana activada, no les notifica a veces. Eso por una parte. También pueden seguirme en Twitter. En Twitter yo siempre aviso que estamos en directo. Ahorita que se me olvida, pero sin duda alguna siempre lo aviso. Facebook también es una opción. También en Twitter aviso cuando voy a hacer directos en Twitch. Que por ejemplo, el jueves en la madrugada hicimos un directillo ahí en Twitch de Fortnite. Así que eso también pueden hacer. Y nada, que también me gustaría que apoyaran mucho a los videos, porque sin duda alguna, por ejemplo, el FCG Podcast tiene 50 y qué, 55 visitas y tiene 4 likes, ¿no? Y pues también me gustaría que apoyaran más los videos para así saber que apoyan el contenido y que apoyan también el esfuerzo, ¿no? Que también, por ejemplo, en el de ayer no fue, o en los podcasts no solamente es mi apoyo, sino el apoyo de otros youtubers, ¿no? O sea, en el primer directo tuvimos a Lurón, en el segundo directo tuvimos a nuestro gran amigo Frocuman, que ahorita obviamente ya tiene 10.000 suscriptores y tiene más responsabilidades, obviamente, y nos apoyó con el segundo episodio, y ayer nuestro amigo ABC91, ¿no? Así que también, y estuve mucho tiempo, y como lo comenté al final de ese podcast, ese video llevó muchos problemas para hacer ese video, y que sin duda alguna me gustaría que lo apoyaran. O sea, a mí me importan más los likes que las visitas, la verdad, y eso siempre es en parte es para que... Para que ustedes interactúen, ¿no?, con el video, si les gusta. O sea, si les gusta, por favor, un like se agradece muchísimo. Y si no les gusta, pues la verdad, no. Yo en lo personal no creo que el dislike sea lo que deban de hacer, sino poner en los comentarios: esto no me gustó, mejóralo para la siguiente. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Porque los dislikes yo nunca los pongo en ningún canal de ninguna persona. Aunque no me guste su contenido para nada, nunca lo pongo, porque sé que hay un trabajo detrás de esos videos. Sé que hay gente trabajando en esos videos, y solamente me diría, me gustaría que mejoraran esto, 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 o dejaran de hacer esto y esto y esto. Pero dislike nunca, ¿no? Y si me gusta, pues obviamente un me gusta sin duda alguna es lo que importa en un video. Y así que eso es lo que digo. Me gustaría que apoyaran muchísimo más que nada los videos, porque sé que los directos los apoyan mucho. También muchísimas gracias a todos los que apoyaron al FCG Sounds, of CG Sounds, que hicimos el martes, si no me equivoco, martes, miércoles, no recuerdo cuándo lo hicimos, la verdad. Pero ese directo también lo apoyaron muchísimo. Pero más que nada me gustaría que apoyaran más los videos, ¿no? Que cuestan muchísimo. Por ejemplo, este viernes, ya el viernes que viene, voy a subir un video que, como lo dije en Twitter, es un video que le puse muchísimas horas en edición, en guión, en grabación. Y la verdad es que me gustaría mucho que lo apoyaran. De hecho, estuve 5 horas intentando, bueno, estuve 5 horas renderizando ese video en 4K. Estuve renderizando ese video a 4K. Cuando lo terminé de renderizar, o sea, el video quedó mal. O sea, quedó como iba lagueado el video. Y voy a ver, ¿no?, cómo mejorar eso, y a ver si puedo con un siguiente video así de especial hacer que el video sea en 4K. Pero no se preocupen, que aún así, bueno, pues tuve que hacer después. Bueno, tuve que renderizar otra vez el video, pero lo rendericé en 1080p, que aún así es una calidad muy buena, ¿no?
Y bueno, el siguiente video lo tendrán a 1080p, que no es poca cosa, la verdad, es una cosa súper complicada de hacer. Creo que o sea, saben que yo intento traer la mejor calidad posible al canal y creo que eso se nota. O sea, mi canal no es tan grande, no tiene los recursos tampoco para tener computadoras tan potentes, ¿saben? Para comprarme una computadora que sea especializada en lo que hago. Así que bueno, intentar traer videos en 4K y traerlos en HD es un costo muy grande para mí, aunque no lo crean. Y eso por una parte. Y bueno, eso, más que nada, eso es lo que quería comentar, ¿no? Más que nada, todas esas cosas del apoyo a los videos. Y que estén muy atentos, ¿no? A los videos que subamos, porque voy a subir otro video de la miniserie que tenemos ahí de FSG Moments. Voy a subir un video el lunes, ya saben, a las 12, ya saben a qué hora lo subo. Y otro video que es el que les digo, que es muy bueno y en lo personal, y espero que así sea, de los mejores que tiene, de los mejores que va a tener el canal en mucho tiempo. Espero que así sea. Ustedes tendrán la última palabra, pero espero que así sea y saldrá el viernes también a las 12 de la tarde. Así que bueno, eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias también a todos los que estuvieron en este directo. Déjenme ver qué dicen. No tengo micro. Dice Adayo, yo no tengo micro. Yo estoy configurando el Nightbot. Dice Alan, ¿cuál video? ¿El de ayer? Sí, el de FCG Podcast o FCG Podcast. Benja, hola, ya llegué. Muchísimas gracias, Benja, por también estar en el directo. Dice Alan, no me llega nada, pinche YouTube. Pero como digo, ahí ya saben. Por Twitter. O por la app o tienen varias opciones donde yo aviso del video. O simplemente revisa el canal. Dice Matías Tapia, ¿qué es el próximo juego que quieres subir a tu canal? Matías Tapia dijo eso y dijo responde. Bueno, pues no estaba respondiendo porque estaba comentando todo esto, pero el canal que quería subir, el siguiente que quiero, que van a ver, mira, fíjense. Voy a subir esto. Esta tal vez ya sea el último episodio de este. Ya terminamos la serie de. ¿Qué juego terminamos? ¿Qué juego terminamos apenas? Devil Within. Voy a subir. Heavy Rain. No, no lo voy a subir. Voy a subir God of War en máxima dificultad. Eso ya prontito. De hecho, puede ser el próximo directo. No sé. The Last of Us sin morir. Y probablemente. Y probablemente suba. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, probablemente no. Tal vez. Es que no sé todavía. Todavía no estoy 100% seguro. Pero. Voy a subir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme lo encuentro. Creo que está más arriba. Sí. My Number 9, Infamous First Light, creo que sí, lo voy a subir. Detroit Become Human. ¿Dónde está? No lo encuentro. Ah, este. Tal vez suba este. Muy probablemente suba este juego, Deus Ex Mankind Divided. Pero eso será muy, muy, muy después. O sea, cuando terminemos. Bueno, no muy después, porque ya estamos terminando muchas series. Pero ahorita ya terminamos Devil Within, que va a ser cambiada por la de God of War. Ya casi acabamos Uncharted, que va a ser cambiada por la de The Last of Us sin morir. Y pues ya casi terminamos Inside. Y sí, probablemente ya iniciemos la serie de Deus Ex Mankind Divided. Así que bueno, esos serían los juegos que traería. También no se preocupen que voy a traer Spider-Man, que sale en septiembre. Así que no se preocupen que también voy a traer ese juego. Ya termino de. Termino de. ¿Qué iba a decir? Sí, ya dejen, termino de leer los comentarios y empiezo con el director así. Dice Darío, sé cómo ver la contraseña en letras en vez de los puntos. Dice Alan Gamer, me dio dislike. Ok, no. Dice Benja, Darío, pon las reglas. Sí, porfa. Dice Clayden, a ese video le voy a dar un like que romperá el cel. Muchísimas gracias, pero sí, más que nada el video, porque por ejemplo los de ayer, como comento, no es tiempo de trabajo bastante bastante grande, más de la 1 hora que ven ahí, que ya es bastante.
Dice Darío, no, ese ya lo leímos. No es cierto. Dice Darío, yo sé cuál video es, pero no lo diré, soy malvado. Dice Alan, dime, pero. Dice Darío, Fortnite modo historia. Ok, no. Dice Alan, nadie sabe cómo hacerlo. Dice Darío, gamer, ¿cómo se llama el fondo que tienes? El fondo, el tema que tengo, y ya esta es la última pregunta que respondo, y ya empezamos con el. Con el juego ahora sí, por fin. Pero es que tenía que hacer esta intro. Se llama The Last of Us Outbreak. A ver, ¿dónde está? Aquí está. The Last of Us Outbreak de Dynamic Team. Creo que cuesta $3, si no me equivoco. Si no me equivoco, cuesta $3. Pero bueno, ya iniciamos con el directo. Y muchísimas gracias también por los 8 likes ya que tiene este directo. A Darío, a Alan, a Matías, a Clayden, a Benja, a TM Vega 22, que también creo que estaba aquí antes. Y a todos ustedes, muchísimas, y a todos los que dieron 8 likes también, que son bastantes, muchísimas gracias por darlos. Continuemos con Inside, que el primer episodio me gustó mucho. Ok, con cuadro agarro esto, con el círculo también, con tengo no sé qué hacer. ¿Qué hace? Ok. Y bueno, intentemos ya continuar, bueno, intentemos terminar el juego tal vez. Que como digo, he visto que es pequeño. Ok. Oh. ¿Están viendo eso? Esta tipa nos salió en el episodio, bueno, en el directo pasado, cuando estábamos en el lago con el submarino. La luz la hacía alejarse. Uf, qué miedo. Esta me dio mucho miedo. Espera. ¿Qué tenemos que hacer? Okay. Okay. No sé para qué sirva eso, pero okay. Ah, ya. No. Ok, creo que entra. No es el no. Este. Creo que tenemos que subir la caja allá arriba. Creo, ¿eh? Así va a ser. Y ahora. Primero vamos a darle a este. Después a este. ¡Uah! ¡No! Rayos, no brinqué bien, pero sí, es así. Y ahí, primero, ok. Ya sé cómo hacerlo. Ahora brincamos aquí. Y cuando está arriba, lo ponemos así. Bien. Y ahora, supongo que tenemos que ir ahí. Ahorita no nos preocupemos por la tipa. Ojalá y no se meta, también te digo, ¿no? ¿Qué tal si rompe el cristal y adiós? Pero no, creo que nada más está en el agua. Creo que nada más está en el sitio del agua y listo. Y ahora. Bien. Lo pasamos. Y ahora. ¿O es por ahí? ¿Tengo que bajar por aquí? ¡No! ¡No me dejen acá abajo! Rayos. Por favor, que esta tipa no se mueva, ¿eh? Creo que está conectada a algo, así que. Intentemos irnos y que no. ¡No! 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 No, carajo. Ok, ya, pero ya sé qué tengo que hacer. Ok. Ya, no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. A ver, dice Alan, lleva 21 minutos. Ya llevamos 21 minutos. Sí, ya llevamos 21 minutos en el directo. Vamos a ir rápido a esto. Dice Darío, estoy feliz. Estoy feliz, el video de Uncharted que subí lleva más de 20, creo que lleva 22, pero hace un mes. ¿22 qué? ¡Ah! No, no, que me agarre. ¡Súbete! ¡Uf! Ok. ¿Y qué hago aquí? Espero que la tipa no esté abajo de mí, así que me largo. Ok, ya vi. Y otra vez nos subimos. Pero aquí sí no se podemos subir, ¿no? Bien. Nos alejamos de esa tipa. Pero ojalá ella no vuelva a aparecer, lo digo en serio.
Vamos. ¿Qué? Uf, creo que tenemos que tirarnos otra vez. Vamos de aquí. Uy, no manches, no manches. No saben cuánto terror se siente en esas partes. Vamos a tomarnos un descanso y a leer un poquito los comentarios. Dice Darío, ve a la tabla, actívalos, supongo, así ya. Los, o sea, habla de la parte pasada. Dice Alan, ¿quién sabe cómo hacer esto? Dice Darío, yo no, dime si estás en el cel. Dice Darío, corre, pero corre, sí, ya. O sea, nada, mejor dicho, ¿no? Dice Darío, likes y como 80 visitas. Ah, ok. Dice Darío, ok, sí, hablan tal, 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 tal. Ok, ya. Leí un poquito los comentarios más importantes, o sea, para comentarlos en el directo y listo. Uy, no manches, uy, no manches. ¿Y esto qué hace? Ok. No saben cuánto sufro en esas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? Aquí sí no voy a poder lograrla, ¿eh? Ay, ahí sí ya no pude lograrlo. Ahí sí ya no. Díganme cómo se oye. ¿Se oye bien? Ok, no está tan lejos. Esta sí es fácil de hacer, creo. Díganme, ¿se oye bien el directazo? ¿El directo sí se oye bien? Ay. Espero que se vaya para allá la tipa. Nope, 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 nope. ¡Ay, carajo! Ahí sí, no sé qué vaya, cómo vaya a ser, ¿eh? Ok. Ok, creo que ya sé. Creo que tengo que tirarme al agua. No, eso está muy arriba. No, pero creo que sí es así, ¿eh? Creo que tengo que tirarme al agua en un momento de... De aquí. Para que piense que estoy acá. No, es que no llego. O sea, si estoy acá en el agua no puedo llegar a... A esa parte. Ok. Estoy pensando qué puede ser. ¿Cuál será la opción? Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor. No llego, es que ni siquiera puedo llegar a esa parte. Ah, esta tipa me estresa. ¿Por qué tienen que poner siempre pelo largo, eh? Es que tiene que haber una... O sea, tiene que... Que tener un sentido... Tiene que tener un sentido esta cosa. Ok. No sé. No sé. Okay. Y aquí ya no puedo pasar porque ya está bajo mía. Aquí ya está bajo mía y me va a matar luego, luego. O sea, sí, ahí ya. Ahí sí ya estoy muerto. No tengo idea. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo puede ser? Porque yo esta parte ni idea.
Dice, a ver, sí se oye bien, yes, sí, ah, ok, muchísimas gracias a todos. Dice Clayden, bien, lo siento, me confundí. Dice Alan, pongan los puntos al comienzo y al final. Dice todo Chidori, ok. Corre, güey, corre. Es más, nada, ¿no? Porque aquí ya estamos corriendo. Jack Peter, Peter Jack. Dice Darío, ya descubrí quiénes trabajan en YouTube en la parte de las notificaciones. Los que trabajan son unos monos. Dice Darío, se parece a la llorona, la que está matando a gamers. Sí, se parece. Dice Benja, me recuerda al juego de Limbo, porque son de los creadores de Limbo, la verdad. El estudio se llama Playdead y son el estudio que hizo Limbo y este se llama Inside. Dice Darío, ¿cómo se hace esa cara? Dice Matías, ¿crees que Joel va a seguir vivo en The Last of Us 2? Todas esas cosas, y esto es para hacer spam y para que vayan a ver el video también. Ahí, y porque comentamos muchas cosas en el podcast que subí ayer con nuestro amigo ABC, hablamos más profundamente de cada punto. Hablamos de la historia, de las teorías que tiene cada quien y de las que más se habla sobre ello. Ahí está el video. Ahí está el video, Matías, para que vayas a verlo. Ahí comentamos todo sobre todo eso. Dice Darío, no se me ocurre nada. Uf, quién sabe entonces cómo se haga esta parte, ¿eh? Estoy sin idea. Es que aquí te alcanza en corto. Creo que sé que cómo puede ser, ¿eh? Vamos. No, es que está muy cañona. No, no llego. No llego al punto. Dice Darío, esa creo que es la continuación o precuela, no sé. No, creo que no. Solamente es como un juego del estilo, pero no, no. Creo que no tiene nada que ver con Inside. Dice Matías. Ok, gracias. No, de que gracias a ti por estar en el directo y espero te pases un buen rato. Y a todos los que están aquí, pues también. Muchísimas gracias por estar. Y espero se pasen un muy buen rato, la verdad. No sé cómo hacer esta parte. Un momento, un momento, un momento. Creo que estaba lagueando, si no me equivoco. Ok, creo que ya va bien. Creo que como que sentí que se estaba trabando por un momento. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Ok, esta parte pues es, sí es así, ¿no? Vamos, llega, por favor. Uf. Aunque sé que es complicado que me alcancen esa parte, aún así tengo miedito. ¿Y ahora aquí qué hago? Otra vez me voy a subir, a ver si. A ver si es esto o algo por aquí. Pero es que aquí, a ver, déjame bajo. ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! Vale, gorra. Me caí sin querer. Es que estoy pensando, pero no. Yo, la idea que tengo es que, o sea, como que esta cosa es para, como la tipa está muy cerca de donde yo estoy cuando me meto a la otra parte. Cuando me meto, o sea, cuando brinco al agua del otro lado, ya está muy cerca mía y me mata. Y la idea que yo tengo es que esta cosa es para hacer, para confundirla. No sé si soy yo. Ok, creo que sí. Pero es que cuando nos metemos al agua por completo, lo que pasa es que ya no podemos alcanzar la. No podemos alcanzar otra vez. Este lazo.
Y lo que puede ser es que tengamos que meter aquí los pies. Sí, sí, entonces ya. A ver si ya en esta podemos pasarla ahora sí. Y si no, pues ya creo que más o menos sé lo que tengo que hacer en esta parte. Ok, bajemos. Vamos. Sí, miren, ahora está, ya está más lejos. Vamos. 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 Pasa. Uf, no manches. Sí, señor. Pasamos. Y me muero, no me lo puedo creer. Y me muero, no puedo creerlo, ya le había pasado. Ay, qué maldita decepción. Ya había pasado esa maldita parte, pero me tuve que morir. Bueno, ya al menos sabemos cómo hacerlo, más o menos. Vamos. Vente. Es que sí da miedo, o sea, sí da miedito. Pero ya lo pasamos, más o menos ya pasamos. No puedo creer que me haya muerto en esa parte, carajo. Vamos. Vámonos, por favor, que no me alcance, 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 por favor, que no me alcance. Súbete rápido, súbete rápido, súbete rápido, súbete rápido. Listo, pasamos esa parte. Díganme que ya no hay más agua porque ya no quiero más de esas tipas. O sea, hasta puede ser que haya más de una, ¿eh? Uy. Uy. Puede ser que haya más de una porque la otra estaba como en el lago que pasamos antes. Y esta estaba como conectada a un dispositivo. Así que puede ser que sea otra tipa. No. 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 Ok, el diseño artístico a mí me parece fenomenal. O sea, me parece muy, muy bello. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Empujarlo? Sí. No, no otra vez, no, no otra vez, no, no otra vez, no, no otra vez, no. Adiós. Ya, por favor, déjame en paz. Mira, sí, es que la verdad es que se ve muy, muy bello. No, 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 no. Me tengo que meter por aquí. Carajo, otra vez al agua, pato. Pues vámonos. ¿Están listos? Porque yo, la verdad, si no. No supe ni qué hacer aquí. Aquí ya estuve muerto, sí, ya. Es que ahí no supe ni qué hacer. Me fui para un lado, dije después para el otro. No, 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 no. Súper mal, súper mal, súper mal. Y Darío, que están. Bueno, muchísimas gracias a las 7 personas que están en el directo. Y muchísimas gracias a esos 8 likes. No sé si todos los que están en el directo ya dieron like. Pero si uno de ustedes no ha dado like, pues un like se agradece muchísimo, ya lo saben. Y la participación también. Vámonos de aquí. No. No, 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 no. ¿Y aquí ya qué hago? A ver, puede haber una opción, ¿eh? No, pero creo que está aquí, ¿no? Sí, mira, está aquí. Ok, o sea, iba a decir, creo que está aquí para que no esté tan cerca de esta parte, pero es que creo que sí está muy lejos y aún así me alcanza. Vamos, 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 vamos. Es que no llego. O sea, tengo. A ver. Ok. ¿Cuál puede ser la opción? O sea, esta. Por la parte de arriba no se abre, ¿no? ¿O sí? Porque si por la parte de arriba se abre, pues qué bien. O sea, me refiero a. A que puede ser por arriba. Me largo de aquí, me largo de aquí. ¡Uy! ¡Su madre! Ok. Ah, ya entendí, ya entendí.
Y ahora hacemos que se venga hasta acá. Esperamos a que venga. Uy. Fue arriesgarnos, pero así es como debe de ser. Y ahora, ya que está hasta allá, podemos irnos tranquilamente. Vamos, 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 vamos. No manches, pues ahí qué hago yo. Ok, ya vi. O sea, tenemos que cerrar otra vez la maldita puerta. Uf, esto es a base de muertes, así de simple, a base de muertes. A base de muertes. Dice Darío, dice, a ver, déjenme ver. Sigue intentando con varias, ok, no sé. Dice Darío, ok, que aquí están poniendo sus emoticonos. Dice Benja, Darío está viendo con PC o con móvil. Dice Clayden Gamer, ¿cómo te agrego de amigo a YouTube? La verdad es que ni sé. Muchísimas gracias, Darío, por poner las reglas. Ok, vamos a hacer esta parte. Vámonos, 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 vámonos. No manches. Esas partes como las odio. Dice Darío, dime la página. Soy de móvil. Que me caigo. No, 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 sí, bájate, 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 bájate. Vámonos ya. Y aquí hay que meternos, pero tenemos que cerrar la puerta. Para que esta tipa no se meta. Vamos. Vamos. Uf, bien, bien, bien. Y ahora tenemos que salir súper rápido. Uf, listo. Lo pasamos. Y ahora, aquí otra vez para abajo, ¿no? Sí. Como digo, el diseño artístico es fantástico. Uf, que me ahogo. Ok, vamos para arriba. Más o menos nos quedan como... ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Carajo! No, no, por favor, déjame, déjame. Ya me morí, de seguro eso es muerte. No, eso no es muerte, es un diseño bastante diferente. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Está penetrando? ¿Qué me está haciendo, eh? ¡Wow! ¡Wow! Impresionante, dijo el sage. ¿Qué me está haciendo? ¿Me durmió o algo por el estilo? Me está llevando hasta abajo del agua. O sea, no me durmió, sino que supongo que me... ¿Cómo podría decirlo? Me ahogué. O sea, nada, no, a ver. Que me quede inconsciente por estar tanto tiempo en el agua, me refiero. ¿Pero qué me hizo? ¿Estoy conectado a algo? Me conectó a algo la tipa. Hija de toda su madre. Sabía que no saldría nada bien de los citadinos y sus máquinas voladoras. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Sigo vivo? ¿Se acabó el juego? ¿Por qué hay tantos peces cerca mío? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy muerto? ¿Se acabó el juego? ¿Me están experimentando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Que también está conectado a algo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Se mueve esa cosa? ¿Qué es eso? Ah, ok, que me puedo mover. Déjenme en paz. ¡Déjenme en paz! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hace nada el agua? ¿Por qué me siguen estos tipos? ¿Qué me hizo? Ya no soy un humano, ¿eh? Esto ya no es cosa de un humano. ¿Qué me hizo? ¿Qué me habrá hecho, eh? Uf, qué miedito. Por aquí no puedo pasar, ¿no?
¿Qué son esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el agua no me hace daño? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ya, estoy exagerando un poco, lo sé. Pero, fuera de bromas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siguen esas cosas? ¿Por qué no me ahogo? Ok. Vamos por aquí. ¿Esto también es agua? O sea, ¿también estamos en el agua todavía? Está cañón esto. Y me siguen esas cosas. ¿Qué son esas cosas? Este parece como un cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uf, esto está siendo muy raro, chicos. La verdad es que está siendo muy raro, chicos. Y me pegué con el techo. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes están entendiendo algo? O sea, está muy cañón. Pero la verdad es que me está encantando todavía. O sea, esto es alucinante, me encanta. Número 3. ¿Qué es esto? ¿Podemos subir? Esto es luz. ¿Luz de día? Luz de día, luz de noche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué es esto? Esto se va a cerrar en poco. Esto. Dejé atrás a las tipas estas. Ah, no. No. ¿Qué son esas cosas? ¡No manches! ¡Me rompí en dos! Este juego está muy fuerte, ¿eh? La neta. Está muy fuerte. Ok, voy a ver si no hay algo para romper por acá. Porque eso nos avienta. Está muy cañón, ¿eh? A ver, dice Clayden, ¿cómo? Ahora Gamer se volverá un monstruo mitad humano, mitad llorona. Creo que sí, ¿eh? Fuera de bromas, creo que sí nos pasó eso. Ah, mira, esto es como un sepultillo. ¿O no? ¿No puedo agarrarlo? Uf. Dice Darío, violadores, llamaré a la policía, a la que está tu mamá con la chancla voladora. Dice Clayden, ok, sí, te lo voy a pasar por privado, no le digas a nadie, ok, ya está. Dice Darío, también pásamelo a mí, no vayas a pasar. Dice, creo que lo drogaron, creo que me hicieron algo fuerte, fuera de bromas. Dice, Benja, ¿qué pasa? No sé ni yo qué es lo que está pasando, o sea, yo no sé ni lo que está pasando. Y lo peor es que usted... ustedes están con sus no están con sus emoticonos ahí, así que sigo sin entender nada. La verdad es que no entiendo nada. ¿Esto qué es? ¿Puedo agarrar? Ah, okay. Me agarro de aquí. Uf. No, es que no sé con qué agarrarme. Es que ahí ya no hay nada para agarrarse, ¿eh? Me puedo agarrar en una zona, pero la otra ya no sé cómo ver. A ver. A ver, aquí pues obviamente me agarro de esa parte. De eso sí, no hay bronca. Pero después, en la otra parte no sé qué tranza. Dice Alan, se me fue el wifi, pero ni quien pelea.
Tranquilízate, Alan, tranquilízate un poco. Ya se tiene 22. Volví, estaba cargando el cel. Ok, muchísimas gracias por estar en el directo, TM Vega. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a quedarme aquí un ratito más y después ya vemos. Vamos. Ah, aquí también hay una cosa de estas, no las había visto. ¡Oh, no manches! Uf, se pasan de lanza, ¿eh? ¿Pero me puedo ir por arriba? Uf, vientos. Vientos, vientos, vientos. ¡Ay, ya me salí del agua! Gracias a Dios, odio el agua, ¿eh? En este juego se los juro que odio el agua. ¿Qué? ¿Ratas? ¿Esas son ratas acuáticas o qué traen sería? O sea, sí sé que las ratas pueden ir aquí, pero me refiero a que les parecen ratas acuáticas. ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrarlo? No, no puedo. Ya quería agarrar esa cosa que cayó. Uy, 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 uy. Vamos, 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 vamos. Por aquí. Aquí, 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 acá. Vámonos. Vámonos. No, aquí estamos muertos, lo saben, ¿cierto? Ok. No manches, qué agresivos son. Dice Benja, ¿quién ganará, Croacia o Francia? Yo voy por Francia, la verdad. Aunque si gana Croacia, no tengo ningún problema porque lo hicieron muy bien los dos. Aunque creo que me ha jugado muchísimo mejor. Otra vez, qué cagada estoy haciendo. No, pues ya morí. Aunque creo que lo hizo mucho mejor Francia, pero bueno. No sé. El que gane me va a gustar. Dice Clayden, ¿ese niño es de papel o que cuando se rompe le queda una tira rara? Sí, es como. No, o sea, como que no sé. Pero no, no es de papel porque ya nos ha, en otras muertes ya nos ha salido sangre. Así que de papel no somos. Ok, pensé que aunque sea esta cosa, cambiaba otro tipo de cosas. Yo pensé que hacía que la escalera subiera más o algo así, pero no, me lo complicó. Ok, ya vi por dónde. Pero ahorita pues como no tenía bien puesto la zona, ok, es por acá. No, por el otro lado. No. Corre, 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 corre. Y ahora vamos atrás de ahí. Uy, 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 uy. Vamos, por favor, vamos, por favor, vamos, por favor. Creo que aquí ya, ¿no? O sea, aquí yo digo que sí. Ya estamos, ¿no? O sea, según yo, aquí ya podemos subir. Corre, 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 corre. No, aquí todavía no. Corre, corre, corre. No, vamos a quedarnos aquí por si las dudas. Vamos a ir tranquilitos, tranquilos, tranquilos, tranquilos.
Mientras leo, dice. Es el niño de Movimiento Naranja, dice. Muy cerca de la muerte también. Dice Darío. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Perdón, fui poseído por el Movimiento Naranja. Dice Darío, yo sí voy a Croacia. Dice Cleiden, pobre niño, lo tratan como una rata. ¿Quién sabe quién? O sea, ¿quién sabe qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? Dice Darío Gamer, no vayas a la luz, todavía eres muy joven. No, no estoy yendo a la luz. La luz si me ve, estoy en la... estoy muerto, así de simple. Por eso. Uf. Vámonos. Creo que ahí ya, ¿no? O sea, ya paremos la mano. Aquí creo que ya, o sea, aquí ya, si me subo, yo creo que ya estoy. Listo, vámonos. Y ahorita me sale una así, un ventilador aquí, de seguro. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! Me morí. Ok, pero ya sé, o sea, ya sé. Tengo que calcular bien para caer ahí. Casi caía bien, ¿eh? Casi caía perfecto. ¡Vámonos! No, no brinqué. Increíble caída, ¿no? Impresionante, dijo el sabio otra vez. Impresionante. Vámonos. Uf, qué caída, ¿eh? Más soberbia. Ok, para abajo. Y estas cosas me siguen siguiendo. ¿Qué le sucede, eh? ¿A dónde voy? Lo bueno es que ya no me puedo ahogar. Eso es lo bueno. Tampoco me voy a quejar. Ah, no, pues aquí nada más era para caer. Tranquilízate. Vamos. ¿Quién sabe? Parecen laboratorios estas zonas, ¿eh? Uf, pero unos laboratorios muy creepy. Ay. Ay. No lo tenía contemplado esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Sigo vivo? ¿Qué es esto? Ok. Pues esto es para regresar por si me caigo o como ver. Ah, creo que sí. Creo que sí. Creo que hasta ahí podría haber habido un coleccionable, pero no me fijé. Da igual. Da igual, da igual. Vamos a continuar con el juego. Pero sí, como lo comentaron, o sea, con lo que me preguntaron de qué juegos tenía pensado traer, pues ahorita mismo nuevos, pues el Deus Ex, o sea, nuevos, me refiero a no como series repetidas, por decirlo. Deus Ex, sí, próximamente. No, por aquí no se puede pasar. Entonces es por abajo, me. Deus Ex y. Spider-Man. Sí, esas. Ok, tengo que regresar una vez. Mira. ¿Esta cosa estaba antes? Ah, ok. O sea, para bajarme. Y no la cierran, hijos de su madre. Entonces tenemos que regresarnos otra vez y irnos por el otro lado. Bla, bla, bla. Pero sí, esas. Pero también, obviamente, próximamente tallamos más. Y como dije, y como le comenté ayer a Darío, que estaba hablando con él en privado, yo estaré aquí. En YouTube hasta que me aburra de hacer videos o no tenga tiempo de hacerlos o sea, pero no tenga tiempo cañón.
porque obviamente hay muchas ocasiones en las que sí no he tenido nada de tiempo y aún así he traído mucho mucho contenido al canal. O sea, no pueden negar que ni una sola semana los he dejado mínimo con un video. Mínimo un video cada semana. Y eso no crean que es algo sencillo. Es muy complicado. Teniendo otras muchas responsabilidades. A ver, déjenme leo los comentarios. A ver, déjenme los leo. A ver, dice Darío, corre. Dice Alan Gamer, ya tiene 40 años. Dice TM22, ¿de qué es el juego? No, o sea, es un indie. El estilo Limbo, porque también es de los creadores de Limbo. Como contemplativo, o sea, tú tienes que ir viendo, o sea, tienes que darle un sentido a la historia con lo que ves en el gameplay, lo que va sucediendo, lo que te encuentras, todo eso, la ambientación y todo. Obviamente es un juego en 2D de acertijos, o sea, para seguir avanzando tienes que ingeniarte pasando los acertijos y todo eso. Dice Darío, no tiene como 15 años, no tiene como 15, creo. Dice Benja, tiene 16, tengo 17, nada, sí tengo 16 años. Dice Clayden, espera, ¿cuántos años tiene Gamer? 16 años. Tengo, dice Darío, si fuera Nid no se moría. Sí, es cierto. Dice Clayden, corre, güey, corre. Ahí sí, para que veas, corre. Pero ¿en qué parte estábamos? Corre, güey, corre. Corre, güey, corre. ¿En qué parte estábamos en la de corre? ¿Correr por qué? ¿Qué nos estaba persiguiendo? No me acuerdo. A ver, dice Darío, Gamer, no, ¿dónde te fuiste ayer que me dejaste en visto de Twitter? Estaba viendo el partido. Dice TV22, yo no me quejo. No, yo no me quejo, lo sé, pero era como decir, o sea, si alguien se queja por el contenido, pues no pueden quejarse, no puede, es que no se pueden quejar. Yo mínimo un video a la semana les traigo, o sea, un video a la semana mínimo. Ok, ya la vamos a subir. Ok, no tengo ni idea. ¿Puedo traerlo? No. A ver. Que supongo que de aquí tenemos que traer algo. Porque no tengo nada. Escaleras. Probablemente sí tengamos que traer algo de aquí, a ver. Ok, puede ser que ya tenga más o menos la idea, pero aquí nos están haciendo regresar un montón. Es que no sé si sea, si así sea, ¿eh? Ok. Dejen de hacer, si es así. Sé que otra vez tengo que regresarme, pero es que... así es este tipo de juegos. Así es este tipo de juegos. Estoy pensando si sí podría ser así. No sé realmente. No sé. Espero y sí. Vamos. Espero se haya abierto otra puerta aparte de esa. Espero. ¿Se abrió? No, pero veo un botón allá arriba. A esas cosas no me puedo subir. Parece ser que ahora sí sube mucho, ¿no? O con el peso no. Creo que con el peso no sube todo. Si me dice, ¿se fijan? Con el peso no sube todo. Eso tiene que tener algo. Ver. Ok. No, yo pensé que se abría otra puerta.
De esta parte no tengo ni idea, ¿eh? De esta parte no tengo ni idea. Dice Darío Gamer, ¿sabías que hay un final alternativo en el juego? Realmente no, o sea, todavía ni lo he acabado. Dice, ¿te puedo agregar como algo en el Face? Dice Benja, ah, si me dices a mí, no, la verdad es nada más ahí tengo la cuenta de Facebook, la página de Facebook del canal, pero de ahí en fuera, pues la única forma en que me pueden agregar en Facebook es esa. ¿Qué más? Dice Darío, no, ok, no, no, no sé. Dice Clayden Gamer, ¿nos podrías poner un apodo a nosotros, tus subs? A ver, eso lo voy a pensar. Como, ¿qué tal niños ratas de YouTube? Así ya. ¿Así quieren que les diga niños ratas? Obviamente no. pero no sé, ahí voy a ver qué se me ocurre. Pero bueno, continuemos ahora sí. Es que se abre de una manera muy agresiva. Ok. Creo que le tengo que dar para que se salga. O sea, para romper la parte esta. Creo que ahí yo me destrozo. Ahí está. Uf. Qué agresividad. Fuera de bromas, ¿eh? Ok, vente para acá. No me pregunten porque sigo sin entender qué tengo que hacer con esto. Esto se puede subir, ¿no? O sea, sola. Ok, no. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Tengo que ponerla aquí. Para que ahora sí se suba. Esto es muy complicado, pero no se preocupe. Que yo soy un kraken. Vámonos. Uf, bien. Ok. Vientos, vientos. Ahora todo tiene sentido. Y cuando esté arriba, la cierro. Bien. Ahora todo tiene sentido, cracks. ¿Les digo cracks? Gamercitos. Gamercitos. A ver, dice. Darío Gamer, dime dónde vives. Es para una tarea. Tal vez mini. No, no. No les voy a decir dónde vivo. Bueno, está bien. Vivo en México. Tal cual. Tal vez mini gamers. Mini gamers. Gamercitos. Dice Darío, me pregunto qué fue primero, el perro Chihuahua o el Estado de México Chihuahua. A ver, el Estado de México no es Estado de México Chihuahua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, pensé que me lo habían cerrado o algo así. No es Estado de México Chihuahua, sino que Chihuahua es otro estado. Es otro estado, Chihuahua, así que no. ¿Pero qué fue primero? Pues el Estado de México. Bueno, el Estado de Chihuahua. Fue primero el estado de Chihuahua. ¿Qué tal, cracks? No sé. ¿O gamercitos? Es que gamercitos se ve muy raro. Chavos gamer. No. Gamer. A ver, ¿gamercitos? ¿Gamercitos o cracks? Así, tal cual. Cracks. Porque yo digo mucho cracks, aunque no lo crean, yo digo mucho crack. ¿Y pues ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Pero ahí ustedes díganme, ¿crack? ¿Krakens? Clases de geografía con México. Dice, sí, clases de geografía. Ah, van a aprender más aquí que en cualquier escuela, se los aseguro. Vamos. Uf, bien. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Vamos. Ok, creo que ahora tenemos que apagarlo. Pero díganme, ¿cracks? ¿O gamercitos?
Bien, vamos. Room for reflection. ¿Y ahora? O sea, ¿no era por aquí? O sea, ¿no era por aquí? Hijos de todas madres. Y yo pensando que era por aquí, no manches. Ok, creo que ya sé. Es que como vi esa puerta, pues dije, esta va a ser la principal, pero no. Al parecer no era la principal. Impresionante, dijo el sabio. Ok, entonces creo que es por acá. Sí, porque algo tiene que ver también esta cosa, ¿verdad? No está puesta porque sí. A ver, ahora. Y cuando se haga para arriba. Ahí está. Y ahora, creo que ahora sí podría llegar hasta arriba conmigo. Nope. Achí. Okay, por aquí no toca. Okay. Obviamente estaba primero. Yo pensé que estaba abajo, pero no. Estaba arriba, ¿no? Ok, ya entendí. Primero tengo que hacer esta. Después esta. Vamos. Bien. No manches, ¿qué está pasando? O sea, ¿estamos en el agua ya? No entiendo nada. O sea, entonces lo de abajo, ¿cómo era? O sea, ¿cómo puede haber aire abajo del agua? No, no estoy entendiendo ya. O sea, ¿y por qué hay cuerpos aquí colgados, volteados, enterrados? O sea, con la de esta cosa activada en la cabeza. Y cuerpos mutilados. Estos no son cuerpos. ¿Qué les hicieron a estos tipos? Madre de Dios. No, me había espantado. Perdón, perdón. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Tienen cosas en la cabeza? Esto es muy creepy. No sé si bajar. Uy, no puedo creerlo. Es que ya no hay subida. O sea, ya no hay más arriba. A ver, dice Cracks, crack. ¿Qué tal vértebras de YouTube? Clases de geografía e historia con gamer, dice Darío. Estoy atacando a mi gato. Dice, me gustaría gamercitos, pero gamer elige. Sé dónde vives, en Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y la gravedad? Ya la gravedad quedó en otro sitio. Aquí ya. ¿Cracks o gamercitos? Pues es que dicen cracks, es que bueno, está bien. ¿Qué pasa, cracks? Así. ¿De quién es ese saludo, eh? Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Ahora se está moviendo. Algo se cayó. Se está moviendo, eh. A ver, no sé ni siquiera qué quité, pero bueno. Esto ya no. Ya no puedo hacer nada con esto. ¿Y entonces para qué funcionó la cosa anterior? Ah, ok. Y ahora la otra puerta, supongo. Y creo que con eso se abre la compuerta de aquí, ¿no? Sí, lo sabía. Vamos. La gravedad ya no existe aquí, ¿eh? O sea, y otra vez ya estamos en el... Sí, ya no entiendo nada. Vamos, vamos, vamos. Yo ya no voy a preguntar nada, solamente voy a intentar entenderle y adiós. ¿Entiendo algo? Pues no mucho, solamente que alguien, hay como, yo qué sé, unos tipos que... Mira, ahí hay otros tipos. Es que no sé si son gente real o qué hacen esos tipos, pero es muy raro. ¿Y si se puede mover eso? Vamos. Solamente sé que controla, o sea, gente mala, controla a
a estos tipos, o sea, los hacen como que hagan un tipo de cosas. Esas personas. Esos son malas, sí, hay un niño ahí. ¿Qué son estos? O sea, ¿son personas reales? O sea, con ya sin cerebro o con algo que le hicieron en la cabeza a estos tipos. ¿O son...? ¿O qué son? No manches. ¿Y sí? Eso te hacen. Yo pensé que si la movían no iban a hacer nada, pero lo moví luego, luego. ¿Vieron cómo fueron súper rápidos? Cracks, dice Teme Vega. Dice Darío, ¿qué se fumaron los creadores esos? Está muy fuerte, la verdad. O sea, está cañón. Y los bichos estos que vimos antes también han de ser algo creados por estos tipos, pero quién sabe qué serán. Y lo peor es que hay niños, ¿eh? ¿Te imaginas que lo muevo y alguien sale? Vamos, vamos, vamos. Uf, vámonos. Bueno, al menos ya se abrió esa cosa. ¿Antes estaba abierto esto? Creo que sí, ni me acuerdo. Estamos en el agua otra vez. Creo. ¿Qué es esto? Estamos en... ¿Qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí otra vez? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Estoy en el agua o en dónde estoy? Estoy... No entiendo. ¿Y hay gente ahí viéndome o soy yo? O sea, ¿esos son los tipos estos malos? Oh, Dios mío santo. Eso ya está muy cañón, ¿eh? Yo ya hasta me confundí. ¿Cuál es el agua y cuál es? ¿Y cuál no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Creo que sí me están experimentando, ¿eh? ¿Me están experimentando a mí? O sea... ¿Soy una experimentación? Tal vez lo sea y no me estoy dando cuenta. Ok, puedo, creo que ya puede ser. Tal vez el camino esté por el otro sitio. No, aquí no hay agua. Hay un camino por aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? Ah, ya vi con amigo mío. Ya. Lindo, lindo. Pero creo que no llego. Es la bronca. Ok. Esta cosa que tengo acá abajo es la que me hace, es la que hace que el agua, como quieran llamarle, suba o baje, como quieran decir eso. Oh, madre santa. Yo ya no entiendo nada. Ay, Dios mío. A ver. Vamos a hacer esto hacia acá. Esto hacia acá. Ahí. Este juego ya me está explotando la cabeza. Creo que nos están experimentando, pero creo que puede ser que todo lo que hayamos hecho en el juego sea un experimento de estos tipos, ¿eh? Puede ser, no estoy seguro al 100%, pero
Puede que sea así. Vamos a hacer que caiga esa cosa. Y ahí ya tenemos para subir. O sea, a mí ya me está rompiendo la cabeza esto, pero creo que nos están experimentando. No estoy seguro al 100%, pero creo que sí es así, ¿eh, cracks? No llego todavía. Ahí exageré con el brinco, pero al menos no está muerto. Ahí está. Creo que ahí sí ya llegamos, ¿no? Ahí está. Y ahora sí vamos. Está muy cañón. A ver, dice... Sigue Merdinos Cracks, dice Clayden. Darío dice, mi gato se está vengando porque lo ataqué y me está mordiendo la nariz. Dice Benja, hola guapísimos, aquí Gamer FSG en un nuevo gameplay directo. Y no, va a ser Albergueta. Dice Alan, ¿quién anda drogado? Todos, aquí ya no entendemos nada. Dice Darío, ya entendí, es el hijo perdido de Goku. Tal vez, o sea, también puede ser la posibilidad. O sea, ahí ya no sé ni qué creer. Dice Benja, what the fuck, qué vértebra está pasando aquí. Dice Clayden, espera gamer, ya vuelvo. Ok, gracias Clayden por seguir. Ok, ya volvió. Dice Benja, baja toda el agua y luego mueves la caja. Sí. La bronca es que no sabía que con esa cosa de allá abajo bajaba el agua. Dice TM Vega 22, tranqui, man. Volví. Dice Darío, experimento social, apuñalada falsa. Tal vez es un experimento social acá de los youtubers. ¿Y te imaginas que esté entrando a un juego de un experimento social de otro youtuber? No, ya en serio. Está muy gañón esto, ¿eh? No sé qué está pasando, pero... Lo que están haciendo estos tipos está muy gañón. Tal vez hasta... Lo digo en serio, tal vez sí sea hasta yo sea parte de ese experimento que están haciendo. Mira, miren estos cuerpos. También nos están como conectados al revés. ¿Hay gente acá abajo? Lo bueno es que ya no me hace nada el agua. Hay gente acá abajo. Uf, está muy cañón. O sea, estos tipos... Y no sé por qué el agua está arriba, o sea... O sea, ya... Creo que sí está ya cañón esto, ¿eh? Creo que esto sí, o sea, no es real ya. O sea, no estamos en el mundo real porque esto no... Ya no es normal. Y hace basura con la gente. ¿Me puedo meter por aquí? No. Entonces tengo que traer algo de atrás para poder subirme ahí. Ok, déjenme ver qué traigo, porque ni sé qué se puede traer aquí. No veo nada para traer. A ver. A ver qué se puede traer. Pues no se ve nada. Ah, ok, ya. Oh, por Dios. 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 No puedo creerlo. Y me están viendo cómo me sigue. Esto es horrible. Y todas estas cosas me siguen. ¿Qué son? ¿Qué son estas cosas? ¿Son humanos? No son humanos estos, ¿eh? O sea, tienen cuerpos muy raros ya estos. O sea, los que controlábamos antes y los que nos seguían. A ver, en el directo pasado le pusimos nombre a todos. ¿Aquí cuántos son? Vamos a ponerle José, Enrique, Pablo, Lois, Clayden, Alan, Darío, Benja. Vamos a ponerles así a todos estos. Y ahora háganme subir allá arriba. Vamos, Clayden, haz tu trabajo. Más arriba, compañeros, por favor. Con fuerza. Con... Oh, espérenme. Con... Bueno, a ver. Vamos a ponerles nombre. Benja, Clayden, Darío,
Raúl, Luis, José, Pedro, Enrique, Segoviano y Chabelo, vamos a ponerle a estos. Así se llaman, ¿eh? Y con fuerza, así se llaman, ¿eh? Vamos, Darío, haz tu trabajo. Más arriba. Vamos, porque no llego. No llego, carajo. Ay, qué fuerza, qué tan poca fuerza tienen, ¿eh? Son unos vagos. Vamos, Darío, vamos, Clayden. Y para que vean, pues obviamente los que tienen su nombre, pues son los más cracks. Porque así soy muy buena gente. Clayden, Darío y Benja. ¿Esto es qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Esta porquería. Es que es muy asqueroso. Es muy asqueroso. A ver, dice What the fuck, una hora de directo, dice Benja. Tengo miedo de lo que va a pasar. Me voy a convertir en un chango. Dice, este juego es muy extraño. No saben ni cuánto. A ver, tal vez tengamos que bajar esta palanca. Tal vez, ahí está. Lo bajamos. Y ahorita probablemente podamos llegar. Ese tipo de esa cosa de ahí. A ver, dice. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Benja, ¿qué vértebra? ¿Por qué en un lugar de. ¿Por qué en un lugar el lago está arriba, pero en verdad está abajo? Y luego vuelvo a otro lugar. What the fuck, mi cabeza. Ya no entiendo nada. A ver. Dice Clayden, ¿alguien tiene más ideas del reto de The Last of Us? Ya la estoy pensando yo, dice Luciano. Hola. Hola, Luciano, gracias por estar en el directo. Y también otro que se llama Luciano, entonces. Dice Darío, te quieren violar. Dice Benja, ¿ya te enteraste, gamer, del video del reto que te dije? No, todavía no lo he visto. Pero si es ma de mayor, pues cambiaremos a otro. Dice Luciano, ¿qué onda con este juego? Es muy complicado de explicar. Pero en el nada más hay dos episodios, el anterior y este, así que puedes verlos. Dice Darío, yo soy el líder de la manada, ok, además de gamer. Yo soy el líder de la manada. Tú eres un súbdito. Un súbdito. No, tú eres uno de los cracks que me está acompañando. En general somos el grupo cracks. Dice Benja, ¿quién es Benja? El más guapo, supongo. Dice Darío, Crestirito, Enrique Segoviano, el chavo del 8, exactamente. Enrique y. Uno se llama Enrique y el otro Segoviano. ¿Cómo se llama? El Benja, si no me equivoco, Benja es este de acá abajo. Este que está aquí tirado, ese es Benja. Ese es nuestro compañero Benja. Ese es nuestro compañero Benja. Vamos, súbditos, cracks. Vamos. Otra vez ya estamos en el agua arriba. No me pregunten qué estoy haciendo. Mira, mis súbditos me están acompañando desde abajo. Darío, no te estés peleando con Cliden, ¿eh? Marca. A ver cómo hacemos esto ahora. Y bajo. Uf, apenitas, ¿se vieron? Qué forma de hacer este tipo de cosas. Vámonos. Y mira, ya me están siguiendo hasta los trabajadores estos. Ya se nos unió otro Enrique. No, otro, vamos a ponerle Pedro. Ya se nos unió Pedro. Y Pedro y. ¿Y qué más? Y Malcolm, vamos a ponerle. O sea, ellos sobrevivieron y yo morí. Bueno. Bueno. Carajo. Ok, bueno, al menos me sacaron aquí. Dice. Chespirito. Dice Benja, ¿cuál parecido con la realidad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Me tendrán que hacer brincar hacia allá, cracks. ¡Oh!
¡No! ¡Me dejaron caer! ¡Son una basura! ¡Qué asquerosos son! Y luego se tiran conmigo. Oigan, no sean así. ¡Qué asquerosos! ¿Sí? ¡Qué manchados horribles! ¡Uy! Llegué. ¡No, amigos! Bueno, adiós ya, me da igual. ¿Y ahora aquí qué? Oh, este es el... donde fue como... o sea, el trailer, ¿no? Lo siento, compañeros, ya están muertos. ¿Qué quieren que haga? ¿Y aquí qué hago? ¿Tengo que esperar? No. No me tengo que tirar, ¿no? Ok, creo que ya sé, pues. Me tengo que matar porque. No, no. Ah, no, sí, mira. Me dejaron, me ayudaron a no morir. Bien, entonces, así me gusta, ¿eh? Pensé que nos íbamos a ir solos, pero no. Bien, entonces. Se oye algo feo, ¿eh? Vamos, ahora sí. Bien, me voy ahora sí, ¿eh? Vámonos. Tengo que abrirles, ¿no? Compañeros, no los dejaré solos. Vénganse. ¿Qué está pasando? Okay. Y ahora ellos están arriba. Yo ya no entendí nada. Ok, por acá arriba tal vez. Y por eso están esas cosas, ¿no? De ahí arriba, sí, tal vez. A ver, ¿qué pueden hacer allá arriba ustedes entonces? ¿Qué pueden hacer por mí? Por mí. Ah, no, ya los traigo aquí a todos. Vénganse, vénganse. Ahora sí, ya. Estamos ahora sí todos juntitos otra vez como una familia. Ya te había extrañado, Enrique. Bueno, no sé, gobierno también, pero más a Enrique. No, dejé ahí a otros. No, no, regresa, te regresa. Que dejé a los otros clases. Perdón, Clayden, perdón, Darío, perdón, Benja, por dejarlos ahí. No fue mi intención. Pero ahora sí, ya vamos. Uy, que se me cayó el celular. Se me cayó el celular. A ver, déjenle leer los comentarios. Espérate. Dice el chavo del 8, dice Benja Gamer, entonces mejor reacciona al video del Momo. ¿Ese es de miedo? ¿El del Momo es de miedo? Porque sí he visto desde ayer que están ahí diciendo tonterías de eso. Dice Clayden, somos la manada cracks. Por favor, si alguien puede editar la música del Mars, Melo Alon se lo agradece. Dice Benja, wow, ¿cuánto te queremos, gamer? Sí, o sea, fue brutal. Dice Darío, no. Dice Benja, no te mueras. Dice Benja, no te mueras. Jugando un poco de Call of Duty, dice Tenvega 22. Dice Darío, espera, ¿qué? ¿Gamer? No entiendo. A ese no lo entiendo. Benja, están vivos, están vivos, están vivos. Dice Darío, creo que Benja estaba destinado a morir. Darío, no mueras. No, están todos vivos todavía. Dice Darío, dice Benja, Darío, estás en mil maneras de morir. Muerte número 206 por salvar al amigo. Dice Darío, Benja se duerme a cada rato. Eso es cierto. Ya, o sea, creo que Benja ya, ese sí ya se fue a otro sitio. Ahí se quedó donde estaba Benja. Dice Darío, RIP Cell the Game. Sí. Dice Darío, mira el video de Dross. Yo, no, Dross se me da miedo. Bueno, ya continuemos. Soy yo, se oye como un sonido así feo, fuera de bromas. Un sonido feo, feo. Ayúdenme a abrir esto, compadres. Vamos. Y hay, hubo unos huevones que no hicieron nada. Uf, ya estamos acá afuera de este sitio.
Es que esto para hacer una experimentación está muy cañón. Esto para hacer una experimentación está muy cañón. Eso dame. Vamos. ¿Van a poder subir? ¿Amigos? Brinque. Brinque. No. Ahí sí, pero que ven, ya se quedaron ahí atrás, adiós. Lo siento. Volveré por ustedes, lo juro. En serio, no, la verdad es que no sé. No sé ni siquiera qué va a pasar ahorita. Tal vez estemos otra vez en el agua, yo qué sé. Vámonos. Sube esto. Y realmente no sé qué va a pasar ahora. O sea, yo ya no sé qué vaya a pasar. De momento. ¿Se está viendo bien? O sea, ¿se ve bien? Déjenme ver. God of War, The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War. Uf, ya tengo ganas de iniciar la serie de God of War. Déjenme ver algo. Ok. 30, 20 minutos. Ok, continuemos. Listo, ya estoy. Muchísimas gracias a los que dejaron su like, 9 likes ya. Muchísimas gracias. A ver, déjenme leerlos un poquito. Dice, mira el video, ok, Benja deja de dormir. Dice, Benja, ¿no saben saltar o qué? No, no saben saltar. Dice Darío, yo sí solo que no quiero dejarlos solos. Dice Clayden, mira el video de Grunger oficial de Momo. Sí se oye mega bien. Dice, sí, solo muy oscuro. Muy oscuro. O sea, el juego es oscuro, ¿eh? O sea, ya sé que está oscuro, pero es que así es el juego. Dice Benja, gamer, te propongo un horario para tus directos. Es una opción, lunes a viernes y los sábados 3 p.m. Es que yo no tengo horarios. O sea, no quiero poner un horario porque no quiero... O sea, no quiero entusiasmarlos con un horario fijo en cada directo. O sea, si no estoy seguro que no voy a hacerlo. O sea, habrá un día en que no pueda hacerlos y no. Mejor... más o menos... Sepan, o como les digo, YouTube también estén muy al pendiente. Sé que no les avisa, pero estén muy al pendiente en mis redes sociales. De verdad, en mis redes sociales es donde siempre aviso que voy a hacer directo y todo eso. Ahí estén muy atentos, de verdad, porque también no quiero poner un horario, porque probablemente algún día no podré cumplir, o muchas veces no podré cumplirlo, y no quiero dejarlos ahí esperando y todo eso. Por eso no pongo horarios. ¿Qué pasó con esta parte? ¿Qué está pasando? 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 ¿Y ese tipo? ¿Qué está pasando? ¿Y estos tipos qué son? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué están viendo? Aquí están todos. Son trabajadores, ¿eh? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Yo de verdad ya o qué? ¿Para qué es esto? No entiendo. No sé ni qué están viendo, pero bueno. Yo intenté verlo, no sé qué estén viendo, pero bueno. Pero, no, es que sí me interesa o me gustaría saber qué es lo que están viendo.
A ver. Dice TMB22. De nada. ¿Qué pasó? De nada, ¿qué? No, no entendí. Ah, o sea, sobre los likes. Ok, sí, muchísimas gracias, de verdad. 10 likes, casi 2 horas. ¿Ya casi 2 horas? Uf. Dice Darío, ¿Gamer tiene superpoderes? No, no tengo superpoderes, pero casi. Dice Benja, papá, ¿eres tú? Dice Darío, está corriendo por la leche. Vamos. ¿Qué estarán viendo? Neta que sí me dio mucha curiosidad, ¿eh? ¿Qué gente hay? Ya estamos, creo que en la recta final, si no me equivoco, ¿eh? Ya estamos casi en la recta final. No, por el otro. ¿Y ahora? No, no creo que tenga que tirarme por ahí. Es muy arriesgado. ¿Me tengo que tirar ahí? Es que estoy seguro que me voy a morir. Oh. Bien. ¡No! Me caí sin querer. Dice Clayden, ya otra vez cacahuate. Es cacahuate, cacahuate, sí. ¿Gamer te dio copy lo del cacahuate? No, no me dio copy lo del cacahuate. Eso sí, no me dio copy. ¡Oh! Vámonos. Ahí. Y cae. Por favor, no me quiero morir. Me morí. La música muy, muy, muy íntima, pero que te mete mucho en el ambiente. Ok, ya entendí. Oh. Hay escaleras aquí. Y ahora sí. Vámonos. Pero que te mete mucho en tensión y en la tensión que quiere darle el juego, ¿no? Ya estamos otra vez en el agua, que al parecer ya estamos en un agua normal, o sea que me refiero a que ya no tiene que. Ya no está arriba el agua en lugar de estar abajo. Por favor, déjame bajar. ¿O qué es esto? Es que no me dejaba bajar por ahí. Ah, ok. Pero por aquí, estoy en medio. Dice, la muerte más absurda del mundo. Dice Darío, y es la guitarra de Lula. Es así, para que veas, es así medio copy. Un poco loco. Ay, no me deja pasar. Ok, ya vi. Ahora sí, abramos esto. Wow. ¿Listo? No.
No, 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 no. Creo que tengo que abrirlo por completo, ¿no? Vamos. Vamos. Eso se puede zafar. Eso ya es todo. ¿Y entonces? Por aquí no puedo pasar. A ver, esto lo zafo y... ¿Qué? Uf, no entiendo. Sí, okay. ¿Y luego? ¿Qué? Okay, creo que ya sé. Tengo que agarrarlo. No, tengo que agarrarlo antes de. Okay. Tengo que agarrarlo antes de que agarre toda su potencia. Dice, no sé, dice Darío, no sé rapear. Un ovni. No, no es un ovni. Es como un ven, no sé, no sé qué sea, pero no, no es un ovni. Vamos. Uf, ¿vieron? Ahí está. Y creo que me tengo que meter ahí. Adiós, mundo cruel. What the fuck? What the fuck? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me quitaron, me desnudaron. Es donde estaban viendo todos esta parte. ¿Qué pasó? ¿Por qué me desnudaron? Oh, what the fuck? Creo que es en el directo que más WTF se ha dicho en todo el directo, ¿eh? Este juego es WTF. Tengo que desconectarlo. Estoy desnudo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos? Es como una bola de masa. Y lo digo fuera de broma. Es como una bola de masa con pies y manos. ¿Qué es esto? Esto es horrible, ¿eh? Me está dando como cosa. ¡No! ¡No! ¿Qué? Estoy controlando esta cosa. Uf, 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 no manches. Esto ya está dando un poquito más de cosilla. Así que dejen descanso un poquito. Dice, a ver, dice Darío Gamer, ¿tú qué dices? ¿Te hago una intro? No, no, gracias. Dice Clayden, a Gamer, Gamer está desnudo, no vayas a la luz. Wow. O sea, esto ya está siendo muy cañón. Está muy cañón esto, ¿eh? Está muy cañón. Uf, 35, 35, 50 y 15. Muy fuerte, ¿no? What the fuck, me comió, o sea, ya soy parte de esa masa. Uf, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Ve el cristal. Sí, voy a ir al cristal. Pero antes de nada, déjenme tomarme un descanso. Que me está doliendo un poquito la garganta. Así que bueno, les dejo aquí esta parte y mientras tomo agua. Denme un momento.
Ya puedes pagar los juegos que compres en gamershop.com.mx en cualquiera de las más de 10.000 tiendas OXXO del país. Lo único que tienes que hacer es elegir la opción de tiendas OXXO como método de pago. Te daremos un código de barras y una vez pagado, envíanos tu recibo a eShop@gamers.bg con tu información de nombre completo y número de orden. Y eso es todo. Te enviaremos los juegos hasta la puerta de tu casa. Rápido, fácil y seguro es comprar en Gamershop, que ahora cuenta con una opción más en tiendas OXXO. Listo, ya estoy. Una disculpa. Déjenlo en los comentarios. Pero es que tenía que descansar un poquito la voz, aunque sea unos minutos. A ver. Dice, Gamer se convirtió en un homúnculo, dice Clayden. Dice, Benja, ¿qué cuentas? A ver, un pequeño reto, dice Benja. Dime todos los youtubers que conozcas. Como amigos o de los que vean o los que veo, ¿a qué te refieres? Dice Darío, los homúnculos me persiguen. ¿Qué te dije de Changwich y la Ela y la bebida por privado en Twitter? Ah, sí. Dice Darío, Gamer, ¿cuánto te paga Gamer Shop? Esto, de hecho, exactamente lo comenté porque un suscriptor que también apoya ahí apoya mucho el canal, Juanito Bananas, me preguntó eso, ¿no? Que por qué no salía Gamers Shop, bueno, por qué sale lo de Gamers al final de cada video. Y bueno, pues lo contestaré. No me paga, sino que me da como, ¿cómo decirlo? Me da descuentos o cosas por el estilo. ¿Se acuerdan que les comenté la otra vez de que tuve un charter antes de su fecha oficial de salida? Fue por el canal del canal y Gamershop, o sea, por el canal. Dijeron que promocionara, bueno, hay muchas cosas. Y a cambio, pues obviamente, perdón, a cambio me iba a dar ese tipo de promociones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me dieron el Uncharted, o sea, me hablaron, me marcaron tal, ven por el Uncharted, o sea, me dijeron, eres del canal Gamer FSG, sí, tal, ven por el Uncharted, y vieron que se los traje, los que son veteranos sabrán que se los traje antes de su fecha oficial de salida, y espero que así sea con The Last of Us Part 2, ¿no? Que también es, obviamente, parte de Gamershop, pero también parte de Naughty Dog. Es todo ese tipo de cosas. Dice, te me vega Windy. Dice Benja, los que veas. No sé, los que veo, pues que son muchos. Dice Darío, nada, mentira, es broma. Bueno, ahí ya se los conté. No tengo problema en contárselos. Dice Benja, ¿conoces la paisana Jacinta? No, esa no la conozco. Fuera de bromas, ¿eh? Ok, empecemos. Que, uff, por poquito se me olvidan quitar la imagen ahí de, bueno, la miniatura. Bueno, ya continuemos con esta cosa. A ver, vamos hacia acá. Y no se alejan, o sea, no dicen, tal vez rompa el cristal y haga algo. Uf, qué asco. Esto es horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué hago aquí? ¿Es que no puedo hacer nada o qué? Ok, tal vez ya sé. Creo que ya sé. Es que pensé que no podía apretar botones con esto, pero parece, puede ser que sí. Váyanse, porque voy a romper el cristal. Uf. No saben el sentimiento que me dio, me tienen miedo. ¿Qué es esto? Qué grotesco es, ¿eh? Esto es muy grotesco. ¡Tengo piernas!
Esto es muy grotesco, te lo juro que es. Dicen. No sé en qué grotesco es esto. Esto es muy grotesco. Es como en parte. Uff. Lo bueno es que ya somos súper fuertes y no nos sale para nada, pero es muy grotesco esta pico. O sea, el sonido parece, no sé, como el de la gente. No sé si están sufriendo. El de como. No, es muy fuerte esto. Híjole, ¿y se van a unir todos? ¿No se conectan? Uf, bien. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Neta? ¿Neta? Oh, vamos. No manches, si me hacen. Uf. Ay. Esto es muy fuerte, ¿eh? Aunque no lo crean, esto es muy horrible. O sea, si lo, no sé si lo estén oyendo con audífonos, pero óiganlo con audífonos. Y el sonido que hacen estos tipos, bueno, el sonido que hace esta cosa es horrible, ¿no? Y verlo moviéndose ahí. Y verlo moviéndose ahí está cañón. Está muy cañón. Uf. Dices. Era un programa de TV peruana, dice Benja. No, no lo conozco. Dice Darío, ¿puedo ir a México y decir que soy tu sub y hagan un descuento? Pues los descuentos que ves en las promociones nada más. Pero no creo que te hagan un descuento mayor. Dice TM22, muy bien. Coméntelos. Dice Gamer, el homúnculo, parece un papa. Es horrible esto, neta, es horrible. Un homúnculo gigante, dice Clayden. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? What the fuck. Paciente Darío tiene homunculitis. Dice Darío, corre Darío. No. Dice, mi Benja no te la coma. No, no se comió a nadie. What the fuck, ¿qué está pasando? Uf, muy fuerte, muy fuerte. Pero a ver, continuemos. Uy. Ay, no, es que el sonido que hacen estos tipos es horrible. Y me caigo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Lo digo en serio, eso está muy cañón. Creo que está lloviendo acá en mi país, está lloviendo en México. Pero bueno, eso me da igual. Neta, no saben que se siente bien feo. O sea, el sonido que hace está horrible. Y saber que hay como gente intentando, como que no sé si es como sufriendo aquí es horrible. Vamos. Es que no puedo subir. ¿O sí? Sube. Ok, creo que tengo que romperlo, ¿no? No, esto no se puede romper. Está muy cañón esto, Miren nada más cómo se da la vuelta. No, man, esto es horrible. Esto es muy horrible. Esto ya está muy creepy, Lo digo en serio, esto ya está muy, muy creepy. Ay, yo no lo estoy haciendo de broma, O sea, neta, sí me están dando un poquito de. Ay, cosilla. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es como una bola de masa con gente? Es que. Miren, 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 miren nada más esto. Uy, Dios mío. Ay, se paseó. Y es que lo peor es que el niño que estábamos controlando antes está en esta masa. Y hay un montón de. Brazos y cabezas, esto es horrible. Entonces sí es gente real. Sí es gente real, todas estas que estaban controlando y todos los que están controlando y todas estas cosas de masa y todas las personas ahí que estaban como deformes. Horrible.
Esto es gente ya real, o sea, gente. Mira, prestamos una persona. No me lo puedo ver. Ay, Santa Cecilia, está muy cañón esto, Mira, este tiene. Ojalá y no tengas nada que ver. Pero lo siento. ¡Uy, no mames! No, man, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte ya, O sea, no puedo creerlo. Lo destrozamos cañón, este tipo. Uf, está muy fuerte esto. Neta, fuera de bromas, si son, y lo digo en serio, si son muy chavos para esto, no lo vean, Están muy chavos, tampoco lo vean, Porque sí está muy cañón esto. ¿Qué es esto? A ver. Creo que esta cosa. Uy, esto se da la vuelta. Porque esto sí está muy cañón. A ver si no lo creo. No manches. No te vayas tanto. ¿Llego hasta allá arriba? No llega. Es que lo peor es que se está moviendo los brazos. Esto es muy raro. ¿En qué sitio estamos? No puedo cargar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Uf. Otra pausa que está muy bella. Dice... A ver, ¿qué está pasando? No, vale, ¿qué no estaba corriendo? Comiendo, verga, ¿qué es eso? Ya saben, no malas palabras, que aquí es family friendly. Dice Benja, parece una mezcla de Darío, Benja, Enrique y Segoviano, sí, cierto. Darío y Gamer, sí, porque yo estoy ahí dentro, o sea, mi personaje está ahí dentro. Dice Benja, se lo comió, qué sangriento. Finchi, Darío, ¿qué miércoles pasó? Dice Darío, yo, güey, hice... Dice Clayden, esto es lo más extraño que he visto. Dice Benja, se está moviendo una pata del hombre que aplastaste. Sí, se está moviendo el cuerpo ese. Está muy cañón, Lo digo fuera de bromas que está muy fuerte y si... Y si están muy chavos, aunque suene raro, aunque suene tonto, si están muy chavos, pues no lo vean, lo digo en serio. Porque eso está muy fuerte. Pero es que tengo que tomar una pausa. Por eso estoy aquí, No manches. Ok, ¿dónde vamos? Perdón. Agarra esto. ¿Y qué hago aquí ya, Por aquí ya no sé ni qué hacer. Esto se sigue moviendo. ¿Me puedo ir por acá abajo? O sea, ¿hay algo acá abajo? ¿O aquí qué hago? A ver, díganme, porque yo no veo aquí salida, Díganme aquí qué hago, porque no veo la salida. A ver. Un momento. Listo. A ver. Díganme. ¿Tienen ahí alguna idea? Porque yo no. A ver, dice... Creo que voy a vomitar. Sí, somos dos. Por eso les digo, si es, y lo digo fuera de broma, si está cañón. Si está muy cañón, sí, dejen de verlo si quieren, no hay problema. Porque sí, esto sí es muy grotesco, fuera de broma, es muy, muy grotesco. Es que no alcanzo allá arriba. Uf.
Ah, o sea, se puede cargar esta cosa. Bueno, pues me hubieras dicho antes. No, que se me cae. Ahí arriba. Ahí está. No, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, perros? Mira, ya no me pueden hacer nada. Adiós. Uf, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y aquí qué hago? Voy, eso. Ok. Déjenme subir las escaleras. Okay. Tal vez tengo que llevar algo. Tengo que traerlo. ¡Ah, espérenme! Tal vez esto, esto. No manches, ya esto es muy grotesco, ¿eh? Y si no, estoy seguro que estamos cerca del final. Pero no me esperaba esto. Ay, si me puedo subir a penitas. Ya decía, ya sé por qué decían que está, que al final de este juego era algo fuerte. Pero no me esperaba esto, fuera de bromas que no. ¡Ay, no manches! Muy fuerte, muy fuerte. Pero si siguen aquí, muchísimas gracias también por seguir aquí, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir en el directo. Ok. Deja que abra la puerta, deja que abra la puerta, deja que abra la puerta. Gracias por abrirla. Vamos, métete. No quepo ahí, ¿no? No. Todos están escapando de mí. Es que, obviamente, quién sabe cómo pasó esto. Y ya me fijé que la de esta cosa que se movía antes, que decían, o sea, no era el que habíamos aplastado, sino que se cayó parte de lo nuestro. O sea, eso fue lo que pasó, sino que se cayó parte de nuestra masa que tenemos aquí. Y se los juro que me está dando las cosas. Se cayó parte de lo nuestro y... ¿Qué es esto? Agárralo. Se cayó parte de lo nuestro y eso es lo que se estaba moviendo. Y... Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y me veo súper chistoso aquí. 3, 4. Yo aguanto. Dice TMVega 22. Dice Benja, Darío, ¿qué pasó con tu gato? Dice Darío, ¿estás durmiendo? Está bien. Ataque, que sorpresa, parece un Play-Doh. No manches, no parece un Play-Doh. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque aquí otra vez ya me quedé sin idea. Aquí otra vez me quedé sin idea. Uf, pensé que ya había pasado. Aquí ¿qué hago? ¿Ya estamos cerca del final? ¿O todavía no? Dice Clayden, esto está hiper raro, what the fuck. Capú. ¿Ya ves o qué? ¿Y arriba otra vez? Bueno.
No me pregunten porque esas son unas tonterías de las que ya no sé ni qué hice. Vamos. No sé ni siquiera qué, a dónde estoy yendo, pero me estoy escapando de todas estas cosas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué ahora? ¿Me tengo que meter en el fuego? Ok. No tengo ni idea. Pero tal vez tenga algo que ver con la caja. Está muy cañón, ¿eh? Dice Darío, sube y ve a la parte azul con la caja, creo. Y estás muy cerca del final. Estás muy cerca del final. Pues sí, ya. Eso me queda claro. A la parte azul. A la parte azul del inicio donde caemos. No, espérame. Creo que esta caja tiene que algo que ver con el fuego. ¿Y ahora? ¿La aventamos? No. A ver, vamos al azul, a la parte azul donde decía donde dice Alan. Oh, chat. Ok. Tal vez haya una forma de desactivar el agua, ¿eh? Me están viendo desde allá. ¿Qué soy? Oye, es que. ¿Qué soy? Después, tal vez, si no me queda claro algo, tal vez tenga que ver videos de YouTube, viendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Tal, ¿sabes? Nada, esta parte azul. ¿Por qué pasó esto? O sea, que me expliquen varias cosas. No vamos a poder. Mira, ahí dice lo del fuego, fuego, ¿eh? Ahí sale una señal de fuego, así que supongo que tendremos que traerlo con el fuego. Pero necesitamos quitar el agua, necesitamos desactivar el agua. Ahora la caja. Okay. Ok, no sé. Iba a decir, ok, iba a decir una cosa, pero tal vez no tenga ningún sentido. Tal vez. Carajo. No, es que no sé si golpeando, o sea, quemando el tubo ese, vaya a dejar de salir agua. Ok, bueno, ya vi cómo, ya vi cómo. O sea, esa no. ¡No! ¡Rayos! Esa no era mi idea principal, pero. O sea, lo que quería hacer es que. A ver si el fuego quemaba el tubo y así dejaba de salir el agua, pero no, ya vi la forma de hacerlo. Obviamente haciendo que la caja se vaya por arriba. Haciendo esto. Uf, apenitas. Y vamos. Sin querer lo salió. O sea, sin querer salió la solución. Las típicas cosas donde tú avanzas en el juego y aunque no sabes qué es lo que tiene, o sea, qué es lo que tienes que hacer, solamente tú ves las cosas y a ver qué pasa. Se abrió esa puerta, vamos. ¿Cómo se oyen? Qué asco. Y es que lo que les digo, o sea, se oye que están sufriendo. Okay. Tendré que traer algo, ¿no? 20, 20, 20, 20. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Es muy creepy todavía. Sigo diciendo esto, es muy creepy. Dice, creo que se hace, se quema la caja, sí, y luego se tira encima. Sí. No, encima del tubo no. Ah, no, sí, encima del tubo, sí, como dijiste. Pero apenas lo vi. Dice, Darío, y atrápala antes de que caiga. Sí, claro, pero eso. Lo entendí sin querer. Dice Benja, así podrás pasarlo. Si la caja ya está mojada, porque igual se puede prender donde está la lava. Uy, ¿qué? Bueno, ya traigamos. Que estaba leyendo en los comentarios y no sé qué. Y esos tipos allá, ahí quédense, ahí síganse. Ahí quédense, ándale. A ver si se quedan ahí cuando yo vaya para ustedes. Visualizándome como si fuera un animal, como si fuera un monstruo, que lo soy. Pues la verdad es que sí, ¿no? Porque esto, otra cosa, aparte de monstruo, no es. Ok. Tal vez pueda subir. A ver, vente por acá. Ok. No, vente. Vente. Uf. Ok. Creo que no me puedo subir a eso, pero puedo agarrarla y hacer que rompa esa cosa. Más acá. Por algo ha de estar este cuadro. Es que no me puedo. Ahora sí. Una, dos, tres. Me estoy columpiando, esto es asqueroso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, al menos ya abrí esa parte. No te subas. Nada más cárgalo. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Y hay tipos ahí todavía, viéndome. Dice Clayden Rip Lógica 2018. Otra caja. Y a ver si llega. Ah, pues ahora. No sé a dónde estamos yendo, pero bueno. Ok. Gracias por enseñarme. Ok, ya entendí. O sea, tengo que hacer que ese tipo... O sea, ¿estos tipos me están ayudando? Ahí está. ¿Estos tipos me están ayudando, güey? Uf, no, tengo que hacerlo rápido. Porque mira, te dicen, mira, ahí arriba. O sea, ¿sí me están ayudando? Uf, porque si me están... Puede ser que me estén ayudando, ¿eh? Y se fue a otro lado, no puedo creerlo. Porfa, compadre. Creo que me están ayudando, o sea, creo que me están ayudando. Y si me están ayudando, no, pues, ayudando, pues grandes. Vamos. Entra. Uf, apenitas. ¿Y ahora? ¿Hay gente allá atrás? ¿O soy yo? Ah, creo que hay gente allá atrás.
Vamos. Vamos. ¡No! Sí, había gente, hijos de todas. Me encerraron. Fue en el agua. ¿Y ahora aquí qué hago? ¿Qué? ¿Y ahora aquí qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estoy viendo ni qué estoy haciendo. Ok, vámonos. Ok. Y ahora, rompelo por completo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se ve muy raro, pero así está bien. O los pescados otra vez. Ah, pero ahora sí se alejan de mí. No entiendo, ¿qué les pasa? Soy yo, amigos, soy yo. No se alejen de mí. Bueno, ya. Es que no sé a qué estamos yendo o qué pasa. ¿Y el niño? ¿Qué le pasa? O sea, ¿se va a quedar ahí para siempre ya? O sea, ¿así nos vamos a quedar o qué? ¿Qué pasa? Vamos a romperlo. Vamos a romperla. Y... ¿sí tenemos que romperla o no? Y... vamos. Esperen. Uf, uf, uf. Estamos donde decíamos. Es el fondo que puse. Y no sabía que era un monstruo. No sabía que eso que se ve ahí en el fondo, ¿sí lo ven? Es lo mismo. Es lo mismo que puse de fondo. No me puedo mover. Y no sabía que era el final. Ni siquiera sabía que eso, que esa bola que se veía ahí era el monstruo. No puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No. No entiendo. No me puedo mover. ¿Está saliendo algo de ahí? ¿Está saliendo algo de ahí? ¿Qué? ¿Este es el final? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué pasó? Este es el final. Wow. Comprender este final está muy cañón, ¿eh? O sea, ¿nos morimos? O sea, de esa caída se murió el monstruo, el animal este. Wow. Díganme ahí sus conclusiones en los comentarios, que yo no tengo ni idea. Dice Benja, ¿a qué hora podrá salir el pobre niño? Es lo mismo. Oh, por Dios, eso se parece a una roca. ¿Qué demonios? Así acaba, what the fuck. Ahorita voy a ver videos ahí o no sé. Pero tal vez vea ahí videos para entenderle mejor o no sé. O sea, está cañón, ¿no? Voy a ver ahí qué piensan del final o qué pasa. Porque... está muy cañón este juego. El final estuvo muy fuerte y muy complejo de entender. Saca el final secreto. Descanse en paz, what the fuck. ¿Quieren que busque el final secreto en YouTube para ponerlo? ¿Quieren que lo ponga? ¿Quieren que lo busque en YouTube y lo ponga? Dice Rip Homúnculo 2018 a 2018. Totalmente. ¿Quieren que lo ponga en YouTube? Wow.
Wow. El final alternativo. ¿Sí quieren que lo ponga? ¿Quieren que ponga el final alternativo? ¿De Inside? Díganme. Dice. El fucking homúnculo se llevó al niño. Se llevó al niño, sí. Con él. No puedo creerlo. Bueno, dale, hazlo si quieres. Ok, déjenme, lo pongo en. El final alternativo. Dejen. Pongo esto. Pantalla. Dura pantalla. Sí, están viendo esto. Déjenme un momento. Final alternativo. Sí, supongo. Final alternativo dura 2 minutos. Este, pues, parece que sí. Parece que está bien. Déjenlo, pongo. Este es de un canal llamado Adai Canario WTF, para darle créditos a ese canal. Este video va a ser sacado de ese canal para que sepan. A ver, quito un poquito, quito el sonido del juego. Bueno, sí. O sea, espérense, ¿qué? ¿Y ya? ¿Y qué pasa? O sea, es que estoy viendo aquí. Ok. Quito el juego. Quito. Bueno, el sonido ya está. A ver. Vamos a poner el final entonces. Y bueno, ya, listo. Vamos, venga. Ahí está. Déjenme pongo el sonido y veámoslo a ver qué tal. ¿Cuál es el final alternativo del juego? ¿En qué calidad está? Déjenme ver. Déjenme lo pongo en el 80 para que se vea mejor. What the fuck. O sea, son las de estas cosas que abrimos, ¿no? Sí. Son de las esferas estas, si no me equivoco. ¿Y esto? ¿Y eso cómo quieren que lo haga? No entiendo nada. A ver. Realmente, no sé si es realmente el final alternativo, o sea, desde el inicio. ¿O cómo es esto? Yo pensé que era sobre recoger las esferas y todo eso. Pero, o sea, se puede sacar el final alternativo desde el inicio, al parecer, entonces, ¿no? Desde, si no me equivoco, esa por donde se metió es por donde estaban las granjas, ¿no? No sé qué sea eso de ahí atrás, pero si no me equivoco, es de los de estos conectores. Ok. Está desactivando todo eso. Wow. Okay, bueno, ahí está el canal. Es este, Adai Canario, WTF, de donde saqué el video.
Y pues bueno, sorprendente. Sorprendente. Wow. No me esperaba eso. Dice, ¿con qué lo grabas? Uy, a ver, no, creo que se puso otro, no sé. Ah, no sé, se puso repetido, creo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Bueno. Ahí está. ¿Con qué grabas? No, para hacer los directos uso OBS, ya lo vi. Tienes que recolectar todo y después volver. Ok, wow, 3 horas de directo. ¿3 horas? Nah. Nada, llevamos 3 horas. Llevamos 2 horas y media como el directo pasado. Pero ya o sea, se entiende. O sea que sí era como pensábamos, ¿no? O sea, eran como, o sea, no sé si sigo sin entender si eran personas en realidad o realmente eran como podemos decirlo, robots o realmente gente, pero controlada por estos tipos, con toda la tecnología de estos tipos, porque ven que desconecta todo, o sea, lo desconecta todo el dispositivo que tienen estos tipos, y cuando lo desconecta, pues él también se desconecta por completo, o sea, como diciendo, este tipo también es, bueno, el que controlamos, el niño que controlamos, también es uno de esos tipos que controlan. Así que bueno, creo que más o menos eso es lo que es, más o menos, ¿no? Ya, pero como digo, voy a verlo mejor para entenderle un poquito más. Es que es complicado de explicar todo esto, ¿no? Pero sí, es más o menos así. Muchísimas gracias por haber estado en el directo. Díganme, ¿quieren que hagamos un directo más al rato? ¿Quieren que hagamos un directo más al rato de iniciando una nueva serie? Porque ya terminamos Devil Within, ya terminamos Inside. Nos falta un solo episodio de Uncharted sola pistola. Y pues bueno, nada más nos faltaría un solo capítulo de Uncharted. Y una serie más. Y Cuphead, ¿no? Que también ya estamos al final, que llevo un año ahí con ese juego sin terminarlo. Pero porque no hago directos de eso, más que porque sí está complicado, lo sé, pero más que nada porque no he hecho directos del juego. ¿Quieren directo más al rato entonces? Díganme en los comentarios. Ya para finalizar el juego. Pues es que continuar con qué. Esto ya se acabó, ¿no? O sea, ya. Playdead, Inside, cargando. Díganme, ¿quieren otro directo más al rato? Sí. Matías Tapia, sí. Sí, te diga, bueno, está bien. Sí, hazlo, ok. Entonces haré directo como a las 12, tal vez, como a las 11 o 12 de... Bueno, ahí ya estamos en el inicio. Como a las 11 o 12 de la noche, más o menos. 11 o 12 de la noche haré directo de God of War en máxima dificultad. ¿Ok? Haré directo de este juego. Y ahí estaremos. Intentando. Bueno, iniciando la nueva serie del canal, que va a ser God of War en máxima dificultad. Así que bueno, ya saben, próximo directo, God of War en máxima dificultad. Al rato vamos a iniciar esa serie. Y muchísimas gracias también por haber estado en estos. Yo no estaré dormido. Ok, no te preocupes. Puedes verlo resubido, no te preocupes. Se va a resubir como todos los directos. Lo que decía, eso. Vamos a iniciar esa serie. Y también muchísimas gracias por haber estado en el directo, por haber estado en estos dos directos de Inside, en el primer episodio. Y en este segundo episodio, muchísimas gracias por haber estado. Espero que hayan pasado un muy buen rato, tanto en el anterior directo como en este de Inside. Espero lo disfruten y se la pasen muy bien. Dice, ¿con qué grabas los juegos de PC? O sea, los juegos de PC. Con el mismo OBS. O sea, yo los directos y todo lo que hago en PC lo hago con la aplicación de OBS.
con eso. Dice, no, de Uncharted 4. De Uncharted 4 será después, pero es que ahorita quiero. Tengo muchas ganas de. Es que no quiero spoilearme. Es que. También quiero de Uncharted, pero es que tengo muchísimas ganas de empezar God of War. O sea, va a ser God of War. Y. O sea, el directo del rato va a ser de God of War. Y. Después de ese directo, después ya va a ser Uncharted del final, ¿vale? Pero es que sí quiero ser el de God of War. Una disculpa, si no puedes ver, no te preocupes. Pero bueno, será de God of War al rato. El gameplay en máxima dificultad. Y pues nada más. Como digo, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Muchísimas gracias por haber estado en el directo. Y espero se la hayan pasado muy bien. De verdad que espero se la hayan pasado muy bien. Y nada. Eso sería todo. Dejen su like si les ha gustado. También apoyen mucho, como comenté ya en varios directos. Apoyen mucho los. Y como lo comenté muchísimo más a profundidad en este directo. Apoyen mucho los videos que sin duda no saben el costo de cada video. De verdad que aprecio mucho el apoyo. O sea, por ejemplo, el de FSG Moments. Tiene 74 vistas, pero solamente 4 likes. O sea, a ese tipo de cosas me refiero. O sea, si ven el video y les gusta, de verdad que un me gusta, de verdad que apoya mucho. De verdad que apoya mucho. Así que espero que si ven un video mío y de cualquier otro youtuber, si les gusta el video y. O sea, si ven el video y les gusta, pues un me gusta, no saben lo importante que es. O sea, neta que no saben lo importante que es, de verdad. Y bueno, eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado. Por pasarse aquí unas 2 horas y media, un poquito más de 2 horas y media conmigo. Como digo, espero se hayan pasado un buen rato. Y nos vemos más al ratito con un directo de. Con el inicio de una nueva serie de God of War. Así que sin más, me despido. Y nos vemos en la próxima. Ya puedes pagar los juegos que compres en gamershop.com.mx en cualquiera de las más de 10.000 tiendas OXXO del país. Lo único que tienes que hacer es elegir la opción de tiendas OXXO como método de pago. Te daremos un código de barras y una vez pagado, envíanos tu recibo a eshop@gamers.bg con tu información de nombre completo y número de orden. Y eso es todo. Te enviaremos los juegos hasta la puerta de tu casa. Rápido, fácil y seguro es comprar en Gamershop, que ahora cuenta con una opción más en tiendas OXXO.